El pasado jueves comenzaban en Villafranco del Guadalhorce las actividades con motivo de la llegada de su feria. Encuentros deportivos fueron las primeras actividades de esta celebración, que se desarrollaron el jueves y que el viernes continuó con el almuerzo de mayores, con la cabalgata y prosiguió con la verbena, durante la que se realizó la elección de las reinas y místers de las fiestas. Ya el tradicional torneo de feria, llevamos ya 10 años haciéndolo, con la escuela de Laurín y la escuela de Villafranco. Estamos ahora acá, estamos a punto de empezar a jugar los alevines y hay cuatro categorías: infantil, alevín, prebenjamín y pelusa. Este torneo es en plan de amistoso, digamos, aquí no estamos compitiendo en una liga ni nada, este es un torneo de feria para convivir entre los niños de la escuela. Hacemos un partido a dos tiempos de 25 minutos y el ganador pues tiene su premio y el que pierde también tiene su premio. Aquí tienen premio todos los niños, que se trata de que se lo pasen bien. Los enfrentamientos son pues, entre los de la escuela de Laurín el Grande y la escuela de Villafranco, por las distintas categorías. La categoría Levín de la escuela de Laurín y de la escuela de Villafranco, la categoría Benjamín de la escuela de Laurín y de la escuela de Villafranco, la Benjamín igual y la pelusa igual. El objetivo pues, es celebrar el final también de la escuela de deporte del año, que con la convivencia de las dos escuelas de Laurín y Villafranco, pasar la tarde juntos aquí, que está a punto de empezar la feria, que se lo pasen bien los niños con sus padres y eso, que ahora aprovechan que están viéndolo, y pasar una buena tarde aquí.
club, party rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattooed cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, diamond now. Gang of money, open up. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm with. Pues bien. Estamos jugando apretados, estamos... vamos 2-2 y a mí el partido va bien. Nosotros esperamos que vamos a ganar porque es por la feria de Villafranco y han puesto un torneo. Bueno, ¿y te parece bien que se organicen estos torneos? Sí. ¿Por qué? Porque nos divertimos y disfrutamos del partido. Muy bien, vamos 2-2 y me está gustando. Sí. Se divierte mucho. Bien, vamos empatados en el primer tiempo y un partido muy disputado. Un rato, estamos en verano, estamos todo el día en nuestra casa y aburrido y podemos estar un rato aquí jugando. Guay. ¿Por qué habéis venido a jugar? Porque nos gusta el fútbol y queremos divertirnos jugando. El partido va a empate y creemos que vamos a jugar tocando bien. Put your hands up to the sun, get up, get down. Put your hands up to the sun, get up, get down. Put your hands up to the sun, put your hands up to the sun, put your hands up to the sun. Quiero perder.
sienta. Yo soy del sur, yo soy del sur, me gusta dormir la siesta, el gaspazo. Buenas tardes a todos, buenas tardes y es una alegría. Así tenemos la ocasión de saludaros a todos por conjunto. Es una alegría de ver cómo está este salón de gente y sobre todo cómo respondéis a la llamada que el ayuntamiento os hace. Para nosotros es un honor de que año tras año se llene este salón y preparar esta comida con la cual pues damos el pistoletazo de salida a la Feria de Villafranco. Pero lo que está claro es que Carmen Brescia llevaba ya un tiempo viniendo a Villafranco, como sabéis, os ha atendido en las distintas actuaciones que ha hecho falta, pues que ahora la vamos a tener de concejala de Villafranco durante esta legislatura. Y claro, nos hemos cogido y nos hemos venido las dos para abajo. La concejala de Bienestar Social, como es mi caso, y Carmen Brescia, que va a ser, que bueno, que ya es la concejala de Villafranco. Con que por mi parte, daros las gracias nuevamente por estar aquí, que es una alegría de llegar y encontrarse este ambiente. Y os voy a dejar con mi compañera Carmen Brescia, que disfrutéis del almuerzo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo lo primero que os tengo que decir es que, bueno, para mí es un privilegio el ser concejala de la pedanía de Villafranco del Guadalhorce. Estando por aquí todos los martes, que voy a tratar de estar prácticamente toda la mañana del martes aquí, a vuestra disposición, para todo lo que consideréis, para todo lo que necesitéis. Eso de entrada. Después, pues, felicitaros por estos días de feria que empezamos ya con esta comida. Trasladaros, pues, también esa felicidad y esas felicidades de nuestro alcalde, que os doy también en su nombre, pues, esa feliz feria. Y nada más, disfrutar de esta comida, que espero que sea del agrado de todos, y a disfrutar, sobre todo, de estos días de feria que bueno, pues, como todos sabéis, pues, son para pasarlo en familia, para pasarlo con los amigos y para disfrutar unos días de diversión y cambiar un poquito el chip. Así que nada más, gracias a todos. Yo soy así y tiene que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Me gustan los toros serios. Pues muy bien, aquí en convivencia con todos los vecinos. Este año traigo también mi hermana invitada, pues con los nietos, con la familia que también viene de Málaga, y es al ratito aquí con todo lo que se mueva. Pues la feria de Villafranco, que estamos todos muy unidos aquí, y es cuando movemos todos los vecinos, cuando está la fiesta. Sí, esto aquí no hay que perdérselo ningún año. Estamos en convivencia con todos los compañeros de Villafranco. Seguid la feria, mañana la sardina, por la noche habrá que ir a bailar, luego el domingo el desayuno con los churros y el chocolate, y terminaremos la feria con el fuego de artificio y con unos churritos y chocolate. Lo vamos a pasar de maravilla, hay que disfrutar a tope, que para eso lo hacen en Villafranco. Pues todo, tiene todo, es nuestra feria local y por eso que debemos de cumplir y disfrutar de ella. Los buenos banderilleros y las mulillas de arrastre. Me gusta ver la vendimia y beber con los amigos y las mujeres bonitas y la siembra de buen trigo. Yo soy así y tienes que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. We'll be right back.
hits. Hola, hola. La, 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 la. And rhythm, hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle, and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We fall behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Is calling German, Colombian, Spanish, and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you.
qué caras en el coche, qué calo en el bus, qué calo cuando vino, la sana que llevas tú. ¡Un trenecito, un trenecito! ¿Con quién has venido tú? Con mi familia. Ajá. ¿Y a ti te gusta la feria? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La rana. Ay, ahora viene un espectáculo, ¿vas a bailar con ellos? Sí. ¿Y tú vas a bailar mucho? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de la feria? La rana y disfrutar con mi padre. Muy bien, gracias. Oh, I'm on the after tonight. Y la noche, we own it, baby. Que el party se olé.
¿Tú ahora vas a salir al escenario, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué estamos, de feria? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta a ti de feria, de la feria? Los cacharros. ¿Y dónde te vas a montar esta noche? No lo sé. ¿No lo sabes todavía? No. Y bueno, y aparte de los cacharros, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Baila? ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Sí? ¿Con quién has venido a toda la feria? Con mamá y papá. Muy bien, bueno. ¿Tú eres la reina del año pasado? Sí. Bueno, ya este año deja de ser la reina. ¿Cómo ha sido tu reinado? ¿Te ha ido muy bien de reina? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? Los cacharros, aquí, que cuando bailamos nos da un cacharro, un juguetillo. Y es divertida entonces la feria, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de la feria? La rana. La rana. ¿Y con quién has venido tú? Con mi padre, pero porque mi madre se está vistiendo. Ah, y ya mismo viene para acá, ¿verdad? Sí. ¿Aquí venís toda la feria? Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ¿qué caja tan grande te han dado? Sí. ¿Y tú no sabes lo que lleva dentro? No. ¿No? ¿Es sorpresa? Sí. ¿Y ahora vas a subir al escenario, no? Sí. Bueno, ¿y te gusta la feria? Sí. Acabas de empezar. ¿Y tú qué vas a hacer la feria? Cuéntame lo que rico, che, es que mi padre también es músico. ¡Ah, qué bien! Entonces voy a disfrutar de la música, ¿no? Bien, pues muchas gracias. De nada. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. El pollito pío. En la radio hay una gallina. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya es hora de enterrar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Nos vamos a cenar! ¿Y los enanitos? Que pasaban todo el día en la mina picando, picando, picando para conseguir oro. Así, así. Cansados se limpiaban el sudor. Cavar, cavar, cavar. Los enanitos, después de un largo día de trabajo, estaban muy cansados. Y le daban un besito a Blancanieves y se iban a dormir. ¡Ay, qué lindo! ¡Blancanieves! ¡Cómete la manzana! De rodilla, llorando. Niño, llorando, no te rías. Llorando, así. ¿Cómo llora? A ver, ¿cómo llora? El príncipe le da un beso a Blancanieves y Blancanieves se despierta y los enanitos empiezan a saltar de alegría. ¡Bien! ¡Bien! Se abrazan a Blancanieves y al príncipe. Bueno, estamos con Mario, con José de la Carpa Teatro. Bueno, acabáis de terminar vuestra actuación aquí en la Feria de Villafranco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Maravilloso, maravilloso, porque aquí se respira alegría. Hemos salido con un pasacalle Disney fantástico donde hemos repartido un montón de color.
La gente súper animada, bailando, siguiéndonos. Bueno, aquí tenéis fiesta para rato, ¿eh? Porque y después... Realmente la gente participativa en todo momento, en el pasacalle, la gente entregada, siguiéndonos. Ha sido fantástico, la verdad es que se respiraba amor y alegría en la calle. Ha sido algo que de verdad llega. Además es muy importante eso, que se presten. Hemos visto a papi vestido de gallina, ¿no? Hemos visto a pequeño vestido de enanito. Todo, todo, aquí hacemos fiesta para que participe todo el mundo, para que participe todo el mundo, desde el más pequeño al más grande, porque la intención es pasárnoslo bien. ¿Qué tipo de espectáculo traéis vosotros? Bueno, pues tenemos un poco de animación. Nosotros hacemos somos una compañía de teatro que hacemos un poco de todo, hacemos pasacalles, animaciones, espectáculos como así para ferias, pero también hacemos teatro. Y nada, y nuestro objetivo principal es que la gente se lo pase bien desde pequeño a grande, que es lo que hay que disfrutar. Bueno, ya por último, ¿qué le desearía a la gente de Villafranco en esta feria? Pues que siga con su feria y se lo pase súper bien y que no acabase esto nunca, que no acabase porque es una alegría. Juan Moreno, presidente del Club Deportivo Laurino, vuestra barra tradicional aquí en Villafranco, viernes por la noche, acaba de empezar la feria. Bueno, está ambientado esto, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, el arranque es como todas las cosas, ¿no? Poquito a poco, pero bueno, estamos ambientaditos, todavía es trempano, esperamos que más tarde pues haya más afluencia de público y bueno, la noche acompaña, esperemos que sea como otros años, ¿no? Que estemos aquí en familia, pero con mucha gente. Y bueno, ¿qué ofrece la barra de la Laurino? Bueno, la barra lo primero que ofrece es un buen servicio, es un acercamiento a la gente, es una amistad y a partir de ahí, pues bueno, nuestra tapa típica, ¿no? Los montaditos, los pinchitos, el tomate picado, el queso, jamón y bueno, la verdad, los montaditos y gracias a Dios, pues tenemos un grupo de mujeres y de hombres que trabajan por el club y las gracias a Dios, pues nos vamos bien. De aquí hasta el domingo, desde hoy hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo. Tenemos hoy, tenemos mañana todos los días y el domingo todos los días. Bueno, es importante también esta barra para la Laurino, ¿no? Para recaudar fondos y recaudar un dinerillo, ¿no? Claro, es la forma de recaudar fondos. Nosotros nos movemos con un presupuesto y gracias a Dios, pues, siempre el ayuntamiento también, porque hay que llevarlo de la mano, nos da la forma de hacer dinero, pues montando aquí, es un trabajo que lo hacemos los directivos, lo mismo que en cualquier otra feria, pues... o la romería, pues son eventos que la Laurino pues saca sus fondos para mantener el club con la ayuda de todos los alaurinos y también del mismo ayuntamiento. ¿Usted la feria? Muy bien, aquí en familia, con los amigos. Al fresquito, ¿no? Porque hoy se está muy bien. Está muy bien la plaza. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la feria? Me gusta todo, porque ya hemos estado en el almuerzo de los jubilados esta tarde. Ahora las actuaciones, mañana la sardina también está muy bien. Nos juntamos con familia, lo que pasa es que han ido por comida, por eso tenemos la mesa más vacía ahora. Ajá. Bueno, y me imagino también que da alegría ver a los pequeñitos cómo se lo pasan, ¿no? Claro. Ellos son los que más disfrutan, desde luego, de la feria. Pues nada, que pase una buena feria. Y nosotros disfrutamos de los nietos. Claro que sí, de otra manera. Ya por fin termina reinado. ¿Cómo se le ha pasado como reina? Ah, como reina muy bien, muy bien.
se lo recomienda a la gente que se presente y se divierta? Ah, pues la verdad es que sí, que se lo recomiendo. Se pasa muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de la feria? Bueno, pues me gusta todo. La fiesta, todo, en particular todo. ¿Con quién viene usted a la feria? Vengo... Porque vemos a un chiquitillo que se está riendo. El hijo de mi sobrina, pero vengo con mi hija, con mi yerno, con mi sobrina, con el marido, en familia. En familia, que es lo importante de estas fiestas, ¿verdad? La verdad que sí. Bueno, Lourdes, mucho tienes que ver tú con la verbena que esta noche se celebra aquí en Villafranco. Bueno, hablas con las pequeñas que van a hacer el pase, con las jóvenes, y también tu academia de baile actúa para hacer más amena esta velada, ¿no? Sí, hemos estado organizando lo que es la elección de la reina, de las pequeñas y de los mixtes también, y el baile de un grupito que hay nuevo aquí en Villafranco, solamente llevan 2 meses ensayando, son muy chiquititas, pero lo van a hacer muy bien. Bueno, ¿cómo se vive esta verbena de Villafranco del viernes por la noche? Bueno, pues la verdad es que es una fiesta muy amena porque está todo el mundo aquí en la plaza, todo el pueblo participa y la verdad es que es estupendo. Bueno, se está preparando, va a participar, sí, ¿no? Que se le antoja de apuntarse hoy para la reina. Bueno, ¿y cómo vives tú la feria? Pues muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Pues esto, el ambiente. Sí. Y los niños disfrutan mucho, ¿verdad? Mi hija sobre todo, le encanta el baile. Pues nada, para que disfrute de la feria que acaba de empezar. Gracias. Bueno, Sandra, empieza la feria de Villafranco, ¿cómo la vives tú? Muy bien, tranquilita. En familia, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta noche es muy importante para los más pequeños, ¿no? Y yo que tengo 2, que espero que salgan algún día. Bueno, ellos están ilusionados, me imagino, ¿no? Ellos sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la feria? Lo bien que se lo pasa uno. Y viene uno en familia, ¿no? Bailan los pequeñitos. Sí, bueno. Aquí tiene el chico. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Aitor. ¿Y a ti te gusta la feria? ¿Qué es lo que más te gusta? Los toros. ¿Te gustan los cacharritos? Get that moon back, come get a little closer. Siendo de costumbre, pues con la entrega de premios a los mejores lectores de aquí de Villafranco. Le haremos entrega de un regalo que es un cheque libro. Para ello me gustaría que Carmen Brecia, concejala de Villafranco del Guadalhorce, que se estrena en esta feria 2015, pues que viniera por aquí porque va a hacer entrega a ella. Y mientras voy a ir nombrando a los ganadores. El premio infantil es para Natalia López Ocaña, así que vamos a darle un aplauso a ella muy fuerte. Y también adulto para María Inmaculada Becerra Guzmán, que también se acerque por aquí y le damos un aplauso también muy fuerte, que no lo he escuchado. Bueno, ¿y cómo se consigue ser premiada como lectora? Leyendo mucho. Todos los días. ¿Todos los días? Sí, un ratito, un ratito. Es importante, ¿no? Eso. ¡Ay! ¿Qué te están diciendo por ahí? Carmen. Hola. La hace entrega de este cheque libro. Y la madre de Natalia va a recoger también el cheque libro de su pequeña. Vamos a hacer entrega también de los premios de subastado. El tercer premio es para Rafael Ocaña y José Gómez. Que por favor se acerquen por aquí. El segundo premio es para Seba Pozo y Mario Palacio. También que se vayan acercando por aquí. Una fotillo por aquí, quedarse un poquillo. El premio que es Paco de la Cantina, pone aquí, y Pepe. Que se acerquen, que son el primer premio de subastado. Bueno, vamos a empezar con el pase de Reina Infantil. No saben cuántas niñas tenemos este año.
muchísima, así que hay que tener mucha paciencia con ella, animarla mucho porque son muy pequeñitas. Bueno, es Ainara, tiene 2 años. Ainara Cheira o algo así me han dicho. A ver si soy capaz de que venga conmigo. ¡Ay, pero qué guapa! ¡Di hola! Mira, vamos a aplaudirle por lo menos. ¡Uy, mira lo que te hacen! Pero bueno. ¡Ay, Dios mío! Venga, esto va a ser complicado. Número 2, 3 añitos. Se llama Yunaira. Sí, Yunaira. Yunaira, ¿te viene conmigo? A ver, venga, vente aquí. Mira, Yunaira. Sí, hola, Yunaira. Dile hola a la gente. Vente conmigo, ven. Aquí. Número 3, Vanessa Valero, tiene 4 añitos. Se llama Vanessa, ¿verdad? ¿Y tú cuántos años tienes? 4 años tiene, mira qué guapa viene. Vamos a aplaudirle muy fuerte. Y hola. Venga, y ahora nos ponemos con ella, con Yunaira, ahí al ladito de ella. Número 4, Manuela Blázquez, tiene 4 años. Bueno, qué ploma bonita. ¡Qué guapa! ¿Le decimos hola? Y dame una vuelta. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Venga, ahora allí con ella! Número 5, Carmen Blasque. ¡Ay, esta también muy pequeñita! ¡Venga, un aplauso muy fuerte! Seguimos. Número 6, Mar Pérez. ¡Venga, Mar! ¡Tú solita! ¡Ole! ¡Venga! ¡Qué artista! Ya venga, 8. Lucía. Venga, Lucía, guapa. Muy bien, una vuelta y el besito. Venga, número 7. Elena. Elena, ¿vienes conmigo? No, ella sola. ¿Y tú le dices hola a la gente? Que te vean que viene muy guapa. No la veo muy convencida, vamos a dejarlo que lo piense ahí. Y seguimos, número 9, Paula Canto. Venga, Paula. ¡Oh, qué guapa eres tú, ¿no? Uy, dile hola. Mira qué guapa vengo. Y ahora una vueltecita. ¿Tú da una vuelta? No, se remanga. Muy bien, venga, un aplauso para ella. Venga, ahora aquí detrás. Ay, aquí detrás, aquí, venga, con ella, al ladito de ella. Guapa, vente aquí al ladito de las nenas. Venga, ahí, muy bien. Número 10, Alessandra. 6 añitos. Muy bien, guapa. Dile hola. Pero míralo a ellos. Así. Y da una vuelta. Así, muy bien. Venga, y ahora aquí. A ver, número 11. Venga, para adelante. Lucía Álvarez, tiene 8 años. Venga, Lucía, que tú lo haces muy bien. Muy bien. Muy bien, venga. Número 12, Natalia Cansino. Vente, Natalia, venga. Vente aquí, ven, ven para adelante. Vente, vente aquí. Que te vea todo el mundo. Y ahora di hola. A ellos dile hola. Mira, esa cámara de allí. Muy bien, venga, para atrás. ¿Seguimos contigo? ¿Tú te vienes conmigo? Número 13. Aitana Cansino. Hola. ¿Cuánta gente? Dile hola. ¿Y una vuelta? Venga, vamos. Seguimos. Número 15, Elena Pozo. Venga, Elena. Muy bien. Llama a la gente. Hola. Y te ríe. Y lo mira y dice: hola, hola. Damos una vuelta. Y nos ponemos allí. Número 16. Erika. ¿Sí?
Venga, Erika, dale un besito, una vueltecita, a ver cómo la va. Muy bien, un aplauso para ella. Número 17, Marta. Marta Plaza, venga. Decimos hola, así. Hola. Di hola. Eso. ¿Y un besito? Venga. Número 18. Hola. Gisela. Hola, guapa. Venga, decimos hola a todo el mundo. Hola, que estamos de feria. Un besito. ¿Y una vuelta? ¿Da una vuelta? ¡Ole! Muy bien, venga. Venga, vamos. ¡Uy, qué niña, qué guapa! ¿Tú qué número eres? Que te vea, ya que me lío. El 19. Bárbara María García, ¿no? ¡Uy, qué guapa esta niña! A ver. Ella sola, muy bien. Un aplauso para ella. Tú eres la 20, Ainhoa. Venga, Ainhoa, guapa, que tú eres muy grande, tú lo haces solita. Muy bien. Me va a faltar escenario. Número 21, Liliana. ¿Sí? Venga, Liliana. Venga. Di hola. ¿Y la vuelta la das tú también? ¿Dame una vuelta? ¡Ole! Muy bien. Seguimos, número 22, Paola. Venga, Paola, guapa. Bueno, bueno, un artista totalmente. Muy bien. Y tú, venga, número 24, María Solano. Tiene 3 añitos, dame la mano, cariño. Hola, mira, gente dice ahí hola. Decimos hola a todo el mundo. Un besito, tírale un besito. Muy bien. Venga, pues nos venimos para atrás. Y nos vamos a poner al ladito de ella. Número 25, Leire. Venga, Leire. La aplaudimos, no estamos aplaudiendo nada, hijo. Decimos hola. ¿Un besito? Venga, una vueltecita. Muy bien. Número 26, Laura. Venga, Laura. Guapa. ¡Anda, qué bien! ¡Oh, qué rápido! Número 28, 27, ¿no? Venga, 27. Marina López, tiene 3 añitos. Es que son muy pequeñitas. ¿Verdad? Tú eres muy pequeñita. ¿Verdad? Claro. ¿Decimos hola? Eso. ¿Y le tiramos besito también o no? Eso. ¿Y una vuelta? Muy bien, un aplauso para ella. Vete para esta esquinita tú, venga. Número 28, Alesia. Mira qué rubia. Hola, número 7. ¿Decimos hola? ¿Sí? ¿Tú vas a tirar también besito? Venga. ¡Wow! ¿Y una vuelta? ¿Para dónde te vas a ir? Vete para aquella esquinita. 29, Paloma. Hola, Paloma. Mira cuánta gente hay aquí. ¿Hola? ¿Qué más le vamos a hacer? ¿Un besito? Y una vuelta, ¿no? Eso, muy bien, para aquella esquinita, guapa. ¿Qué me queda? ¿Ya está? Bueno, pues un aplauso para todas ellas que la han hecho muy bien, que son muy pequeñitas. Y vamos a hacer un circulito y tú me vas a seguir a mí. Y tú vienes detrás de ella. Venga, detrás de ella. Como un trenecito. A ver si somos capaces, como un trenecito, venga, así, venga, vamos. A ver qué sale de esto. Venga, vamos. Un aplauso mientras nos vamos. Venga, vamos. ¿Ya? ¿Otra vez? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a dar una vuelta así, un círculo grande, mira qué chulo. Y vamos diciendo así, adiós y besos, muchos besos, así. ¡Uy, no ve qué bien! Venga, así, con la mano así.
Hombre, que ustedes sois modelos. Así, venga. Muchos besitos. Y esto es un desbarajuste. Y ahora nos paramos todos así y hacemos así. Todas, ¿verdad? Y muchos besos. Y ahora una vuelta. Así. Y así. Y nos vamos. Venga, un aplauso para ella. Despacito, despacito. Venga. Ser infantil, aquí igualmente. Muchos aplausos, son pequeñitos y son un montón. Así que nada, paciencia de todo y con mucho cariño los recibimos. Así que tenemos el número uno, que ya está preparadito aquí. Número uno, que es Álvaro Florido y tiene 3 añitos. Hola Álvaro, ¿te viene conmigo? Bueno, lo aplauso. Dile hola. Dile hola, estamos de feria. Un besito también, hoy os vaya a hinchar de besito. Muy bien, vente Álvaro aquí a la esquinita. Dicen hola allí. Dile hola. Que le están saludando. Muy bien. Número 2, Samuel Florido. Hola Samuel, mira qué dispuesto. La manita, eso, de la boca afuera. Ahí, que te vean bien. Hola, y el besito. Y vamos a hacer así una vuelta, mira. Ole, venga, aquí, al lado de Álvaro. Número 4, Adrián Rueda, tiene 2 añitos y vamos a ver si lo logramos, porque hace pucherito. ¿Te viene conmigo? Mente, pero tú no llores. Mira, mira cuánta gente. Mira. Dile hola, dile hola. ¡Ay, no me llores! Número 5, Joel, venga. Tú solito. Venga, los aplausos. Y para allá. Número 6, Alessio, 10 años. Anda, tú te escondí antes de mí, que no quería entrevista. Muy bien, a la esquina. Número 7, Javier Luque, tiene 3 años y mira los flamencos que viene. Venga, ahí y tira un beso. ¡Ole! Muy bien. Número 8, José Carlos. Venga, José Carlos. Tú solito. Muy bien, un beso y la vuelta. Muy bien, digo los niños. Seba Pozo, 9 años, venga. Muy bien. Número 11, Tim, venga, tiene 7 años, Tim. Número 12, Adrián. Venga, Adrián, vamos, para el centro. Venga, yo te ayudo, aquí. Así, decimos hola, el besito fuerte y en la vuelta. Eso es, muy bien, venga, allí a la esquinita. Número 13, Aitor, venga Aitor. Venga, yo voy ahí contigo, que te veo más cortadillo. Venga, decimos hola. Una vuelta, venga una vuelta. Muy bien, venga allí al ladito de. Número 15, Juan Antonio. Venga, Juan Antonio, vamos. Anda, cómo te aplauden. Y ahora el besito. Eso, y da una vuelta. Eso, venga, ahora para allá, para la esquina. Número 18, Abraham, hola. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está! Número 19, Samuel. Venga, Samuel. Eso es, ponte ahí en el centro. Ahí. Venga. Otra vez, otra vuelta. Muy bien. Uy, este niño, a ver. Número 20, dame la manita, cariño. Se llama Iker. Y tiene 2 añitos. Mira lo que te dice. Dile hola. Hola. Ven, mira, mira, ¿qué me dice esta gente? Hola. Venga, vente aquí con los nenes. Venga. Quédate aquí, ¿te quedas aquí? Oye, me dicen que no te portas bien. Madre mía. Número 21, Daniel. Venga, Daniel. Vamos, guapo. Le dicen hola. ¿Qué más le vamos a hacer? ¿Un besito? ¿Y una vuelta? Muy bien, venga para allá. 22, Álvaro, venga. Tú solito. Venga, va atrás.
23, Hugo. Hola, Hugo. Hugo tiene 3 añitos, también es pequeño. Dile hola. ¿El beso? ¿Dame un besito? ¿Y dame una vuelta? Eso, muy bien, venga, para atrás. Ahí, con los nenes. 24, Rafael. Venga, tú también lo vas a hacer solo. Número 25, Jacob. Venga, Jacob, vamos. Venga. Ese aplauso. Anda, con las dos manos. Hola, hola, toma. Muy bien. Número 26, Geray. Venga, Geray. ¿Qué vas a hacer tú? Eso. Muy bien. 27, José Antonio, venga. Tú solo. El beso. No sé si llegarán vivos los que están ahí ya colocados. Número 28, Alberto. Venga, Alberto. Y saludamos a todo el mundo. Venga, una vuelta. Venga. No, la voy a dar media vuelta mejor y ya nos vamos. Noches, amiga, se ve un tanto perdida, sola en modo emotiva, repasando tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar. Que fueron 5 años de heridas y una noche a escondidas que logró cambiar tu vida cuando estabas sin salida y ahora no encuentras la manera de volver atrás. Ella va y viene como el viento, solo disfruta del momento, como si se fuera el tiempo. Y pedimos la presencia de la Asociación Deportiva de Villafranco, también de Jesús Rueda, concejal de Servicios Operativos y el subcampeón y campeón del trofeo de Feria de Fútbol Sala de aquí de Villafranco, que son el equipo Villafranco y el equipo Mamba. Vosotros no os tengo que acompañar para que subáis, ¿no? Venga, primero va a subir el subcampeón, que es Villafranco. Que se pongan en medio. Ponerlo por aquí en medio. Se le va a hacer entrega de la medalla de subcampeón de este torneo de feria de Villafranco de fútbol sala. Miembro de la Asociación Deportiva de Villafranco y concejal de Servicio Operativo Jesús Rueda. Y vamos a aplaudirlo yo también. Pues nada, se hace entrega del trofeo de subcampeón a este equipo que se llama Villafranco, subcampeón de la liga de este trofeo de feria de Villafranco de fútbol sala. Venga, campeón, que suba Mambo. Un aplauso para el campeón. Que di la vuelta al mundo, no conozco una frontera, que los corazones rompan. Y el trofeo para el campeón de este trofeo de feria de fútbol sala para el equipo Mambo de aquí de Villafranco, y el aplauso para los campeones. Pero no os escondáis, ponedlo también vosotros. El aplauso para los deportistas. Muchas gracias.
Y ahora ya vamos con las mayorcitas, las reinas de la Feria de Villafranco. Tenemos a tres candidatas, así que van a poder dar muchas vueltas por el escenario para que el jurado tome buena nota. Y vamos. Número uno, Noelia Gómez Castro. Tiene 19 años y la recibimos con este aplauso. Dile que yo soy el que te llama. Dile que en la noche tú me buscas y que eres loca con dormir en mi cama. También Noelia, Noelia Moreno Serra, de 14 años, también un aplauso para ella. Este primer pase, como pueden ver, pase en vaquero, con ropa más informal. Aisa Hurtado Fernández, de 15 años, que también otro aplauso. Les recuerdo, número uno, Noelia Gómez Castro, 19 años. Ella también, la número dos, Noelia Moreno Serra, 14 años. Y ahí se ha Hurtado Fernández, de 15 años, que den un paso adelante. ¿Y no la aplauden o qué? Muy bien, ellas eran varios pases para que podamos verlas con diferentes ropas. Han preparado, han estado ensayando durante 2 meses. Están emocionadas, tienen muchas ganas de debutar delante de todos sus vecinos, así que la vamos a coger con mucho cariño en la Academia de Azares de Alaurín, de Lourdes. Y bueno, son de aquí, de Villafranco, este grupito nuevo que lleva poquito tiempo ensayando, así que lo van a hacer estupendamente y nosotros la vamos a apoyar mucho. Así que venga, con un aplauso la recibimos. Viene a esta tierra un barquito, más típico no lo hay, más blanco ni más bonito, en todos los muelles de Cádiz. Mira usted si este barquito tiene una gracia exquisita, que hasta dio su viajecito, la celebretía nórdica. Los barcos de vela, como palomitas, pasan por su vera. Los grandes mercantes, suenan la sirena y al velón pasan. Y es que este barquito es tan pinturero que le dan besito a su alto hermano. Como ronea, como presume, sobre esas aguas. Ay, vaporcito del puerto, cuando en ti me embarco, cuando en ti iré, me contagia los recuerdos de tu bien, oh sueño, sueño marinero. Ay, vaporcito del puerto, tú eres la alegría, tú eres la alegría de ese muelle tan hermoso, con ese participar. Me vuelvo a venir a esta esquinita, como decimos, todo el mundo participa, ya hemos estado ahí hablando de cómo lo íbamos a hacer, así que número uno, Patrick, que te ha tocado romper el hielo. Un aplauso, ¿eh? Aquí muchos aplausos. Musiquita. Ahí.
si yo nací solo. Muy bien. Patrick Casado, número uno. Bien, Patrick. Número dos, Sonia Martín. Venga, Sonia. Creo que sin ti estoy mejor. Eso, aplauso. Dicen que todo lo número 3, Lidia. Tu recuerdo se lo lleva el viento. Venga, Lidia. Esto importará. El aplauso para Lidia. Dicen que todo lo cura el tiempo. Tu recuerdo se lo lleva número el 4. Viento. Nada de esto Milagro. Importará. Venga, Milagro. A Milagro la hemos pillado a traición. Muy bien. Bueno, número 5. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. Muy bien. Con que no. Dame una vueltecilla o algo, para adelante, ¿no? Venga. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor. El jurado que tome buena nota de esta reina de mayores de Villafranco. Venga, pues nos vamos. Quedamos un pase de la jovencilla, de la reina, las más jóvenes de la feria de Villafranco. Se han cambiado, han tardado un poquito, pero bueno, ahora verán lo guapas que están, que merece la pena esa espera. Ya se han puesto como se tienen que poner para una feria, vestida de flamenca. Así que bueno, número uno, Noelia, venga, vamos. Noelia Gómez Castro. Venga, aplaudimos. Estamos fatal. Número dos. Otra Noelia. Noelia Moreno. Servicio operativo, que él va a ser el encargado pues de entregar el regalito a las niñas, porque todas van a tener un regalito para que se lleven un buen recuerdo de este día. Y bueno, también vamos a ir a proceder a la elección de la reina y la dama infantil. Como decía Jesús Rueda, concejal de servicio operativo y la reina de la feria infantil del año pasado, pues también va a hacer entrega de estos regalitos, le va a ayudar en la tarea. Comenzó la fiesta.
Bueno, comenzamos. Segunda dama infantil. Segunda dama infantil es el número 19, Bárbara María. ¿Dónde está el número 19? ¿Quién es Bárbara María? Dios mío. ¿Es ella? ¿Tú eres? Venga, pues ponte aquí en el centro que te vamos bien, guapa. Que te van a dar más cositas a ti. Se le va a poner la banda. Su ramito. Y vamos a hacerle una fotillo. Eso. Eso, venga, aplaudí. Primera dama infantil para el número 21, Liliana Rueda. Venga, Liliana, ponte delante. Aquí delante, ahí. Que suba la temperatura, la temperatura que suba, que suba la temperatura, la temperatura que suba. Reina de la Feria Infantil de Villafranco 2015 para el número 8, Lucía Malaba. Lucía ya tiene el pelo desastraído. Hoy, hoy, hoy los besos que trabajo le cuesta. No te pongas delante, Jesús, de ella. No me la tapes. Que suba la temperatura. Venga, una fotillo con ella. Miramos a Toñiga aquí y luego a Mavi que está allí. Y las demás damas también. ¿Dónde están? A ver, espérate. Ponte con ella, que te vas tú unos fotitos. Venga, y tú también, Bárbara. Ponte allí con ella. Venga, las demás van bajando y las despedimos con un aplauso. No. Ellos también tendrán su regalito de esta noche. Y se elegirá al míster de la Feria de Villafranco Infantil. Venga, los regalitos. Uy, se tienen que portar muy bien estos niños. Si no, los regalos me los llevo yo. A ver qué pasa. Míster Infantil de la Feria de Villafranco 2015 es el número 18, Abraham Maldonado. ¿Dónde está el número 18? ¿Abraham? ¿Tú eres Abraham? Sí, ¿de verdad? Pues venga, ponte aquí. Vente aquí. Vamos a cambiar, vamos a hacerlo. Ay, no me digas que no, solo motivo.
van bajando los candidatos y los despedimos con un aplauso fuerte también. Venga, vamos para abajo. Trata a reina de mayores joven que se vayan acercando por aquí. Me falta el número 4. Ay, aquí viene. Ya está. Navas, por favor, que pase por aquí, que va a hacer entrega él de las bandas y de los diferentes títulos a las damas de mayores jóvenes. La entrega de la banda, también del ramo, es para la número 1, Patri Casado. Segunda dama de la reina. Una fotillo. Primera dama de la reina de mayores para la número 2, Sonia Martínez. Es que cada momento está lleno de ti, completamente libre. Mi sueño es imposible. Soy dueño de la luna. El ramo. Un tesoro es lo que tú me das. Muy bien. Y la reina de mayores de esta feria de Villafranco 2015 es para la número 4, Milagro. Venga, Milagro. Está sorprendísima. Poneros más en el centro. Estar un poquillo más para el centro, Diego. Su corona. Y su ramo de flores. Y el mantón. Miramos a Toñi que está ahí, a la cámara, a Salvi. Y ahora poneros los tres, las tres con Diego y hacéis la fotillo también. Muchísimas gracias. De esta candidatura a reina oficial de la Feria de Villafranco, que vayan subiendo las tres candidatas, las dos Noelia y Aisa. Ella, aparte de sus bandas, de sus coronas, su ramo, también tendrá un premio económico para que así también viva la feria con más alegría. Segunda dama de la Feria de Villafranco, segunda dama oficial de la Feria de Villafranco 2015 para la número 3, Aisa. Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz. Y solo baila, olvida las penas y el dolor. Ven y derrama el sudor, solo baila. Ahora la foto. Y el aplauso. Primera dama de este cortejo de la reina oficial de la feria para la número 2, Noelia Moreno. Llama por dentro de cada salir. Vive el momento y lo que pase mañana de
su otro premio. Y bueno, ya se sabe directamente quién es la reina oficial de esta feria, que es Noelia Gómez. Un aplauso muy fuerte. Bueno, Noelia, la reina de la oficial de la Feria de Villafranco, bueno, me imagino que estarás contenta, ¿no? Claro que estoy contenta. ¿No lo esperaba? ¿Te lo esperaba? No, no me lo esperaba. ¿Y bueno, cómo que te has presentado? Hombre, por participar, para seguir la fiesta, ¿Y cómo vives tú la feria? Muy bien, muy divertida. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues todo, que la gente esté alegre, que... Que se lo pasen bien, el ambiente, claro que sí. Noelia, no te vayas, que no te vas a escapar. Que te da vergüenza, mujer, ¿cómo te va a dar vergüenza? ¿Cómo te lo pasas tú en la feria? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Estar con los amigos, la gente divirtiéndose. Y... pasarlo bien, ¿verdad? Que es lo importante. Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la feria? Sinceramente todo, pero lo que más, pasarlo bien con mis amigos. Bueno, ¿y cómo que has decidido tú también presentarte para esta elección? Porque me han animado unos amigos y al final he decidido presentarme. Bueno, ahora vais a vivir la feria de una manera especial, ¿no? Un poco, sí. Ahora tenéis que representar a la juventud vosotros en la feria. Sí. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien. Vale, gracias. He pillado traición para que te inscribiera y mira por dónde, reina. ¿Estás contenta? Sí, mucho. No me lo esperaba. Bueno, ahora me imagino que vivirá esta feria pues un poquito más especial, ¿no? Siendo la reina. Hombre, claro, está todo lo que del pueblo. ¿Qué es lo que le parece la feria y esta noche el ambiente que hay? Siempre para mí especial. Es bonito, ¿no? Venir en familia y pasar este día. Sí, siempre. Yo de todos los años que llevo aquí, no me lo pierdo nunca. Pues nada, que disfrute de su reinado. Muchas gracias, ya. Venga. I know you want me.